Hola, yo soy Rulos. Soy director de un periódico que se llama Frente y he trabajado en radio muchos años, desde 1994 a la fecha. Actualmente, rector, conduzco un programa que se llama El Fin del Mundo. Estábamos empezando una sesión nueva que era rector hace casi 9 años. Era una sesión que tenía un compromiso de difundir rock mexicano. Y sin embargo, sentíamos que, si bien hacía una labor difundiendo un tipo de rock mexicano, había un buen sector de rock mexicano que no era atendido, pues dijimos, vamos a buscar otros grupos, hay que haber otros grupos aparte de nada más esto. Obviamente los del DF pues los conocíamos, ¿no? Porque íbamos a conciertos y demás, pero los de provincia no, y además no teníamos como dinero como para decir, ah, voy a ir a Zacatecas a ver qué grupos de rock hay, ¿no? Se me ocurrió que los que viajan mucho son la gente de otros grupos, ¿no? Además tienes la ventaja de que tienen buen oído. Entonces, pues a músicos con los que tenía confianza les dije, oigan, ustedes que van a estar en provincia, por favor, si les dan demos y eso, los buenos, acérquenos al reactor, ¿no? Para ir enriqueciendo el catálogo de la estación. Y uno de los pocos que me hizo caso y que me hizo favor fue José, lo de Café Tacuba. Me dio 2 discos, me dijo, escucha esto, creo que vale la pena. Uno era el de Jesse Bulbo y otro era el demo de Porter. Era un disco quemado, que solo decía Porter, con un plumón rojo y tenía un número de teléfono. Lo escuché ahí con el resto del departamento de programación, era la canción de Espiral y 3 más, pero pues en Espiral nos atoramos. La pusimos al aire al día siguiente, a ver, oigan esto, ¿no? La reacción que vimos fue impresionante, o sea, yo llevo desde el 94 al aire, ¿no? Poniendo canciones en el radio. Creo que nunca he vivido algo así. El teléfono dejó sonar y eran básicamente 2 cosas las que nos decía la gente, ¿no? ¿Qué es eso? Y vuelvan a poner. Y la volví a poner, ¿no? Y la gente estaba feliz, ¿no? Era como la voz de otra generación, la que quizá no se le habían dado espacio en los medios electrónicos, ¿no? Y de ahí, pues su carrera despegó y a los 4 meses ya estaban en el Vive Latino, en el escenario grande, y después salió el disco y llenaban el Metropolitan y después, ¡pum!, se separaron. La historia de Porter es como la gran banda que pudo ser y no fue. Nunca cumplió la promesa que nos hizo, ¿no? El disco por ahí lo tengo, se rompió. Y con el teléfono de Bacter, además que le marqué, oye, soy una sesión de Radio El Def, pues ellos vivían en Guadalajara, ah, órale, o sea, ni sabía qué le estaba pasando. Y traía un MySpace. Y me acuerdo que yo saqué mi MySpace para meterme en MySpace de Porter, ver quiénes sean estos tipos, ¿no? Porque todo era muy misterioso. Esa es la historia de Porter. Yo recomendaría esta expo a la gente joven para que entienda por qué el rock mexicano hoy es lo que es, ¿no? Es decir, si bien es cierto que siempre ha tenido una fuerte injerencia externa de lo que pasa en otros países, pues también es parte de una tradición. Esta exposición les va a ayudar a tener contexto de lo que están escuchando y también me parece muy valioso que vengan gente de grupos nuevos que actualmente solo hacen canciones de amor para entender lo importante que es la relación del rock con la contracultura, con la sociedad, con las causas políticas. Creo que muchos grupos de rock mexicano se han olvidado de ese rol social que tal vez debe jugar la música. No necesariamente, pero... Y no todos, pero creo que ahora hay un vacío de eso.